¿Qué tal a todos? Yo soy Wilco Kun, el peor jugador de Minecraft del mundo, y estamos de regreso en Minecraft. Oh, ya se me había olvidado la casita que habíamos hecho. Si no han visto el capítulo anterior, vayan a ver el capítulo anterior para que entiendan lo que está pasando. Lo siguiente que quiero hacer es un corral. No sé, tal vez poner como unas cerquitas por aquí para tener vaquitas y animales y que no se salgan y ya tenerlos siempre. Domesticarlos. No sé, no estoy seguro cuánta madera vaya a necesitar, ni estoy seguro cómo voy a hacer que lleguen las vacas a donde quiero que vayan. Me dieron un buen de tips. Muchas gracias a todos los que han dejado comentarios. Quiero que sepan que aunque no he subido videos como en un mes, he leído absolutamente todos y cada uno de los comentarios. Y aunque no me acuerdo de todos los tips que me dieron ahorita, están en algún lugar de mi cerebro ahí guardados. Ok, tenemos 1,000,000 de vallitas. Vamos a ver cómo hacemos la granja. Primero que nada, vamos a cortar un poco este pasto que nos está estorbando. Iba a decir que quiero todo plano, pero no, me gusta que esté todo un poco en desnivel. Siento que se ve mejor. Ok, voy a hacer aquí. De este lado de la casa va a estar nuestra granjita, ¿ok? ¿Cómo lo pongo? Oh, sí, olvidé poner la puerta, pero está bien. Vamos a respetar nuestro entorno y voy a seguir el piso como está. O sea, ahí un animal no se puede escapar por aquí. Oh, sí, espero que no. Vamos a quitar esto. ¡Ah! No me va a alcanzar, me falta una. Nos falta un poquitito y nos falta hacer la puerta. Aquí va a ser una puerta. ¡Oh! ¡Qué pro! Mi primera puerta de granjita. Ok, y la otra va a ser aquí. Esta puerta va a ser justo ahí. Ok, muchachos, ya tenemos nuestra valla. Ahora vamos a cortar este pasto. ¿O se los dejamos? Tal vez hay que dejarlo para que las vacas tengan que comer, ¿no? Mi pregunta ahora es, ¿cómo voy a meter vacas ahí? O lo que sea, ¿cómo voy a meter animales? Buena pregunta, muchachos. Por ejemplo, esa vaca de ahí, creo que no voy a lograr que se meta pegándole, ¿no? Vete para allá. No, para allá. Ven, acá, tal vez con una manzana. Con la comida, ojalá vengan. A ver, ven. Ven, ¡oh! Sí me está siguiendo. Me está siguiendo porque tengo comida. Ven, antes de que salgan los monstruos. Ven, creí que me estaba siguiendo. Por un momento parecía que me estaba siguiendo porque tenía trigo. Ven, vete para allá. Te voy a matar, ya. Demasiada desesperación contra la vaca, lo siento. Ok, vamos a hacer como si fueran escaleritas aquí. Vamos a poner ahí. Eso. ¡Oh! ¡Oh! Si la pones en la pared, se pone pegada. Aquí pro se ve. No sabía eso. O sea, esa... A ver, vamos a ponerla así. Oh, se ve mucho más pro. Tenemos una mina de andesita que no sé si sirve de algo. Seguramente de algo debe de servir, ¿verdad? Pero vamos a seguir bajando. ¿Qué suena? Sí, creo que son calacas. O sea, quiere decir que ya estoy acercándome a la parte jugosa de la tierra. Según mi teoría, si hay monstruos, quiere decir que hay cosas valiosas. Oh, ¿qué es esto? ¿Es cobre? ¡Hierro! ¡Oh, qué pro! Tal vez con hierro ya puedo hacer cosas de hierro. Tal vez con hierro ya puedo hacer cosas de hierro. O sea, puedo hacer picos de hierro y cosas así. Más pros. Quiero seguir explorando hacia abajo. Me gusta la exploración. Vamos a hacer la bajación. La bajación a la mina. ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! Vamos a... Ok, no puede salir de ahí, ¿verdad? Ok, muchachos. Eso era lo que quería, pero al mismo tiempo tengo miedo. Ok, ya sabemos que ahí está sellado porque ahí está la calaca. Miren qué abajo llegamos. Vamos a contar cuántos bloques bajamos. 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24 bloques bajo tierra. Está nuestra mina. Para que no vaya a haber un accidente, vamos a vernos como adultos responsables y vamos a acercar aquí. Ok, supongo que con la espada de hierro puedo matar el calajo ese. Y me dijeron en los comentarios que si brinco y cuando voy de bajada hago ataque crítico y que si me espero a que se recargue eso, pego más fuerte, ¿no? Eso es lo que entendí en los comentarios que me dijeron. Porque antes le estaba picando a lo loco y creo que no baja tanto. Atrás de esta cosa está el calaco asesino, que ya no lo veo. Pero lo oigo. Sí me da un poco de miedo. ¡Qué cosa fea suena! ¿Quién pensaría que Minecraft es un juego de terror? ¿Qué suena tan horrible? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Siento que va a haber aquí atrás algo. ¡Wow! Está gigante. Solo no quiero que me llegue un monstruo por la espalda porque me va a dar un infarto. Y otra luz aquí. Quiero mucha luz. Kobe está aquí haciendo desastre. Kobe, no. Mira, aquí. Oye, Kobe. Salúdalos. Salúdalos.
pero vete de aquí, amigo. Adiós, Kobe. Se empieza a complicar la mina y se vuelve una cosa gigante. Es que no puede ser. O sea, ya es una cosa gigante esta mina. Siento que ya me voy a perder. No me quiero perder. Tengo miedo. Lo siento, muchachos, si soy muy gallina. Pero ¿cómo puede ser? Hay maderita y cosas. O sea, ahí se ve como un nido de... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Me dijeron, ¿es un Ender? No. ¿Qué es eso? Es el Ender. Me dijeron que no lo volteé a ver a los ojos. ¡Qué miedo! Ok, me voy a ir a hacer mi armadura y ahorita regresamos, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en mi cueva? ¿Qué quieres? ¿Y por qué tiene camellos? ¿O son llamas? Aquí no es un lugar seguro. Vamos afuera y platicamos. ¿Va? Va. ¿Por qué está ese hombre ahí? Extraño. Ah, ok, vende cosas. No, pues no me alcanza. No me alcanza, muchacho. O sea, ¿quiere que yo le dé esto? ¿Esmeraldas? No tengo esmeraldas. No, es para ricos eso. A ver, ¿qué puedo hacer con el acero? Esta sí la quiero, gracias. ¡Oh! ¿No la tengo? ¡Oh! ¿No la tengo? ¡Ah! Nah, está bien, pero... Ok, aquí está el señor de las... Oh, ¿what? ¿Se murió? ¿Qué es eso? Correa. ¡Oh! ¿Y si con la correa puedo llevar vacas? ¿Cómo funciona la correa? Ven. ¡Oh! Sí funciona, ven. Ya tengo cómo llenar mi establo. ¡Qué pro! Ven, para acá. Ahí quédate. Quiero vallas. ¿Dónde está la valla? Antes de que se vaya el... Es que no la veo. No te vayas. No te vayas. ¿Sigues encerrada? Ok. Vamos a cerrar. La cerración. Oye, ovejo. ¿Te puedes salir o no? Ovejo. Vamos a traer otro animal. Una novia para el ovejo. Vamos por esa oveja negra. Ven, oveja negra. Ven aquí. Ven conmigo, oveja negra. Vamos para acá arriba. Vamos para arriba. Oh, sí. Sí, cupo. ¿Se van a querer? Oh, qué cute nuestras ovejitas mascotas. ¿Cómo se llamará esta vaquita? Ok, la vaca René. Y las ovejitas. Tal vez luego les crezca su jaula. ¿Qué pasa? A ver, tal vez está muy mal que quiera hacer esto, pero ¿qué pasa si mato a una de estas? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si meto una de esas a mi establo? Este es el plan, ¿ok? Tengo un plan maligno. Mato al vendedor y meto las llamas mágicas aquí. Que no sé si son mágicas, pero se ven mágicas. Vamos a matar a este. Oh, sí lo pude matar. Honestamente no creí que iba a funcionar mi plan. Ahora me siento un poco... Oh, ¿me atacó? ¿Me atacó la llama? ¡Me están escupiendo! Oye, tranquila. No la culpo porque maté a su dueño. Espérate y ven acá. Ya, no me estés escupiendo. Ya, métete. Deja de escupirme, deja de escupirme. ¡Au! ¡Qué agresiva! No, 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 se escapó la vaca. Métete ahí. Baja como muy poquita vida, pero está muy molesto que me esté escupiendo. Llega súper lejos su escupitajo. Ven tú, ahora ven tú. Este es más... ¡Au! Iba a decir que este era más amigable, pero... No, este no me está escupiendo. El que me sigue escupiendo es el otro. ¡Ya, deja de escupir! ¡Se salió! ¿Cómo se salió? Ya, creo que voy a tener que matar a este. Ya. Y este es buena onda. Tú eres buena onda, ¿verdad, muchacho? Están locas las llamas. Ya, sí son llamas, porque las llamas escupen. ¡Ya! ¡Ah, no me digas que me va a escupir también! Si empieza a escupir, vamos a tener que terminar con su miserable vida también. Ok, muchachos. Hasta aquí voy a dejar este video. Ya tenemos una granja muy bonita y tenemos esa llama. El siguiente capítulo me gustaría explorar un poco la mina allá abajo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, gracias, bye.